Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video de Criminal Case. Hoy vamos a empezar con el caso número 4, el asesino del muelle. Como verán, ya terminé el caso número 2 en modo elite y estoy haciendo el número 3. Por otro lado, van a ver que la próxima vez que haga un video que va a ser para hacer el caso 5, voy a tener mis mascotas. Voy a tener este ya llenito, entero. Y este también lleno entero. Y aparte me voy a comprar la mascota que vale cash. El labrador dorado. Así que bueno, vamos a ir empezando con el caso número 4. Hola, detective Floren. ¿Vamos a resolver un nuevo caso? Después de lo que hemos tenido que aguantar la última vez, entendería tu reticencia. Pero te garantizo que este asesino no es tan terrible como el que acabamos de pasar. Están esperando por nosotros para procesar la escena. Vamos. Bueno, a ver. Cono de lado, gafas, insignia rota, anillo, billetera, cuerpo de la víctima. Billetera. O sea que el nombre de nuestra víctima es Dan Brooke, por lo que es, por lo menos según su identificación. Los resultados de la autopsia no estarán listos hasta dentro de unas horas, pero lo que encontraste nos mantendrá bastante ocupados, especialmente la billetera de Dan. En cuanto a esa insignia rota que recogiste, me pregunto, ¿cree que podrías reconstruirla de nuevo? Podría ser relevante para nuestro caso. Ah, y el hombre que pidió ayuda a James Smith está justo ahí. Podemos ir a hablar con él cuando quiera, Floren. Bueno, vamos a seguir. Ya llené todas las estrellas. Vamos a hablar con James Smith. A ver qué tiene para decirnos este muchachito. James Smith es la persona que reportó el crimen. Si tenemos suerte, habrá visto al asesino de Dan. Estaba conduciendo la barcaza a puerto cuando vi a ese tipo en los muelles. Le llamé, pero no respondió. Fue entonces cuando vi la sangre. Me asusté mucho, o sea, y pensé que sería mejor llamar a la policía. ¿Ha visto a alguien más en los muelles? No, esa parte del río está siempre desierta. Por eso me sorprendí al encontrar a alguien allí. Bueno, vamos a ver a construir la calaverita. Restaurado. Bueno, eso fue rápido, gran trabajo, Floren. Dicho esto, una insignia de calavera, ¿de verdad? ¿Estamos todavía en los años 80? Tiene razón, esta insignia no llegó a nuestra escena del crimen por casualidad. Vamos a enviarla al laboratorio para análisis. A ver, la billetera.
ver, che, busquemos. Taca. Ahí está. Encontré el papelillo. ¿Qué encontraste, Floren? Epa, conozco esa dirección. Se encuentra en Caribou Corner. A menudo nos llaman allí por casos de sobredosis y peleas. No es el barrio más seguro. Vamos a ver a Gloria. Es la conserje del edificio. Con un poco de suerte, reconocerá a Dan. Pobre señora, con solo conocer a Dan ya es sospechosa. Pobrecita. Vamos a empezar los análisis de la insignia. Calaverosa. Gloria, mi conserje favorita en este barrio marginal. Le presento a Detective Floren, que ahora me acompañará en mis casos. Tiene una pregunta para usted. Encantada de conocerte, cielo. ¿Si conozco a este hombre? Claro, su novia vive en el tercer piso. ¿Se metió en problemas otra vez? En realidad está muerto. ¡Oh! Bueno, al menos no vomitará las escaleras otra vez, ¿no? Su dolor es conmovedor, Gloria. ¿Cómo se llama su novia? Sally Stone, vive en el apartamento 315. Yo voy a estar aquí por si necesitas interrogarme un poco más, cariño. Señora. Bueno, sigamos. Vamos a hablar con esta niña. Sally Stone. Yo no conozco ningún Dan. ¿En serio? Su conserje nos dijo que estaban saliendo. La señora Roach es una vieja bruja, siempre humeando, contando chismes. Debe aprender a mantener su fea nariz fuera de la vida de los demás. De todos modos, detective Floren y yo, vamos a echar un vistazo rápido por su estudio, señorita. Vamos a ver qué podemos encontrar. Cerezas, rostro. Arre, que no encontraba nada. Herradura, signo de dólar, tarjeta de crédito. Parche de retazos. Signo de dólar. Mapa. Mapa. Rostro. ¿Dónde estás? Acá. Herradura. Camiseta. Bolso tipo mensajero. Tallarines chinos. Patito de goma. Rollo de cinta de cereza. Buena atrapada, detective Floren. Señorita, vamos a echar un vistazo a su bolso. ¿Qué? No pueden hacer eso, esto es mío. Quiero ver una orden, conozco mis derechos. ¿Una orden? ¡Qué dulce! Le devolveremos el bolso una vez hayamos terminado. Vamos a buscar.
cosas siempre están en el medio. Bueno. A ver. Ahí está. La pulserita. Florian, creo que has encontrado oro con ese bolso. Me pregunto cómo va a explicar Sally el hecho de que tiene una pulsera con el nombre de Dan, ¿tú no? Esta pulsera no es mía, no sé cómo llegó a mi bolso. Mire, hay un límite a las sandeces que podemos tragar. Deje de mentir y díganos lo que sabe. Muy bien, Dan y yo estábamos saliendo, pero no lo he visto en días y no sé quién lo mató. ¿Sabe una cosa? Nunca le dije que habían asesinado a Dan. ¿Por qué más estaría usted aquí? Los policías solo prestan atención a la gente que nosotros, como nosotros, cuando estamos muertos. Bueno, chicos, vamos a esperar que estén los análisis y seguimos. Bueno, vamos a seguir. Su insignia está cubierta de las huellas digitales de Dan, pero solo en su parte trasera, como si Dan la hubiera agarrado durante el forcejeo. Y no hay agujeros en la camiseta de Dan, lo que significa que arrancó la insignia de la ropa de su asesino. Tengo varias cosas para ustedes. Apuñalaron a Dan en el abdomen con un objeto afilado, probablemente un cuchillo. Por el ángulo de las heridas, puedo asegurarles que el asesino es zurdo. ¿En serio? ¿No puedes ver eso a partir de una herida o sí? No trabajaría aquí si no pudiera. También encontré un poco de pelo rojo debajo de las uñas de Dan. No hace falta decir que no era suyo, lo que significa que el asesino es pelirrojo. Y bien, detective Florian Jones, ¿cómo va el caso? ¿Han encontrado al asesino de Dan? Es un comienzo lento, jefe. Encontramos a la novia de Dan, Sally, y sabemos que su asesino era zurdo. Eso es más o menos todo. Al menos eso excluye a Gloria, ella es diestra, de todos modos, no es que fuera una sospechosa probable. Probable, sospechoso o no, un buen policía sigue todas las pistas. Recuérdelo siempre, detective Florian. Y ahora me gustaría que echaran otro vistazo a la escena del crimen. Dan murió delante de un contenedor abierto. Podrían encontrar más pistas allí adentro. Una colilla, ¿no dijo James que nadie viene nunca aquí? Estoy de acuerdo contigo, Floren. Vamos a echar un vistazo a esto.
bien puede resultar interesante. Inteligente decisión, Florian. Procesar el ADN puede demorar horas, pero la huella dactilar que recogiste de la colilla podría darnos un sospechoso en cuestión de minutos. La huella dactilar que encontraron en esa colilla coincide con las huellas de un tal James Smith. Oh, esperaba algo diferente. Pero ya sabes, Florian, este cigarrillo es la oportunidad perfecta para presionar un poco a James. Se veía muy nervioso cuando le hablábamos por primera vez. No creo que tuviera que ver con el hecho de que descubrió el cuerpo. Estoy seguro de que hay algo que no nos está diciendo. Sí, yo fumé ese cigarrillo mientras esperaba que la policía se presentara. Después de encontrar el cuerpo, ¿me va a poner una multa por tirar basura? Contaminar la escena de un crimen es una falta grave, pero podríamos olvidarlo si coopera. ¿Usted es diestro o zurdo, James? Soy diestro. ¿Qué tiene que ver eso con el tipo muerto? Deje que nosotros nos ocupemos de eso. Ahora bien, ¿está usted seguro de que no hay nada que le gustaría decirle al detective Florian? Yo, bueno, hay una cosa, o sea, que encontré junto al cuerpo. Tal vez usted la necesita. Lo sabía. O eso es un paquete de droga, o soy la reina de Inglaterra. No puedo entender lo que está escrito en ella. Detective Florian, ¿qué ves? Gran trabajo, Florian. Solo espero que el código en ese paquete de drogas no sea un total misterio. Creo que no tenemos otra opción. Tenemos que ir a ver a Bart. Es nuestro soplón en Corriburg Corner. Sabe todo lo que pasa allí. Y es que realmente, realmente me pone de los nervios. Gallito, hijo de... De todas maneras, tal vez también deberíamos dar un mejor vistazo al estudio de Sally. Está claro que nos oculta algo. ¿Qué hay para mí si te ayudo? No te puedo decir eso, pero sí lo que no obtendrás, mi bota en lo que, pero sí lo que no obtendrás, mi bota en tu cara. Está bien, muéstrame el código. Ah, sí, lo conozco. Esa es la marca de Bulldog. Negocia principalmente en el Oakville Alley, detrás de la peluquería de Kempe. Una última cosa, esa insignia en tu chaqueta, ¿de dónde la sacaste? ¿Qué es esto? Amigo, todo el mundo los usa, es la última moda, de verdad no es, sabes nada, ¿eh? ¿Sabes? Realmente deseo que Bart tenga el pelo rojo. ¿Por qué? Porque es zurdo, por supuesto. Eso y el pelo rojo habrían bastado para conseguirle unas horas tras las rejas, como sospechoso. Ah, si tan solo... En fin, vamos a ver al tal Bulldog del que nos habló.
Espera, entonces encuentra la muerte de un estúpido drogadicto a kilómetros de distancia de aquí con un trozo de papel. ¿Y exactamente cómo se supone que estoy implicado? No se pase de listo conmigo, Bulldog. Sabemos que era distribuidor de Dan. ¿En serio? ¿O ves drogas en mí? ¿Qué clase de idiota se cree que soy? Uno bastante grande. Hágase un lado. Tenemos que echar un vistazo a este callejón. O debería decir su oficina. Florian, estoy impresionado. La sangre en este póster está fresca todavía y podría muy bien pertenecer a Dan. Vamos a recoger una muestra. Ahora, cuando tenga que buscar los objetos en las escenas, lo voy a poner en pausa para que no sea tan largo el video. Gran trabajo, Florian. Solo espero que este póster no sea una falsa pista. Llevemos esta sangre al laboratorio y averigüémoslo. La suciedad en esa zapatilla está todavía fresca. Me pregunto dónde las habrás usado. ¿Qué te va a decir si lo averiguamos, Floren? Buen trabajo con esas zapatillas, Flora. Esperemos que esta muestra de tierra sea suficiente para que Grace rastree los movimientos de Sally. Lo voy a dejar leyendo a ustedes, chicos. Thank you.
Bingo, un cuchillo y tiene rastro de sangre en la hoja. ¿Cuánto quieres apostar a que esta sangre es de Dan? Trabajo perfecto como siempre, Flavio. Cuando pienso en el tiempo que me llevó a dominar este procedimiento, te dejaré enviar esta sangre al laboratorio. Estoy seguro de que el cuchillo se utilizó para matar a Dan. Solo tenemos que demostrarlo.
Thank you.
Déjenme muchos likes en los videos. Y como les dije, voy a tener mis mascotitas todas crecidas y la primera mascota de valor cash de la primer tienda. Así que bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima, chao.